Estoy aquí, dentro del máximo caos. Atravieso el borde, atasco, tapón, retrocedo, avanzo hacia atrás, el tiempo, recalculando. ¿Quién soy? Aún me lo pregunto. Me da miedo el futuro casi siempre. El resto del tiempo me parece un enorme océano en el que quiero zambullirme. A veces lo veo claro, como una señal en la carretera que siempre apunta al sur. ¡Qué gusto! ¡Qué bien se está mecido por la facilidad de la ausencia de incertidumbre! Hasta que llega. Hasta que un miércoles llega y te duermes. ¡Joder! Medio desayunas, medio te peinas, medio te vistes, te lavas los dientes y sales a la calle medio deshecha. Te despiertas cuando todavía no ha salido el sol, pero aún así es tarde. Tengo todo el día por delante para correr y coger ese tren que sale estrictamente a las 7:52. Y no puedo hacer que espere un poquito dándole un botón, porque tampoco le puedo explicar que ahora mismo me vendría muy bien un poco de ternura. Entonces me planteo qué sentido tiene estar asfixiada al correr. Me pregunto, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? No me gusta esto, pero no sé a dónde ir. No encuentro ninguna meta, ningún final. Creo que no hay un lugar en este mapa para mí. Ojalá Google me diera ubicaciones de vida emocionantes. Me agobio y siento el tiempo avanzar más rápido que yo. Subo de nuevo al tren. No sé si hago esfuerzos para respirar normal o para no derrumbarme delante de tanta gente. Les observo. Me pregunto cuántos de ellos no ven sentido a lo que hacen. ¿Cuántos están aquí queriendo estar muy lejos? ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos cumplen esos sueños? ¿Cuántos llegan tarde? Cierro los ojos y desaparezco. ¿Por qué guardarme todo esto? ¿Por qué no soltarlo y esperar alguna respuesta? ¿Por qué no preguntar al resto? ¿Nacemos libres? Si podemos cambiar, ¿cuándo somos nosotros mismos? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué es el ser humano? Esto es real. Morimos solos. Aunque puede que tan solo consiga que me ignoréis, ojalá me respondáis. Espera. ¿Soy yo? No importan las respuestas. Estoy aquí. No voy a estar para siempre. Eso es lo único que no va a pasarme. Un día me iré de este planeta, y tú también. Igual te parece deprimente pensar que te estás muriendo. A mí me parece tremendamente hermoso, porque si me estoy muriendo es que sigo con vida, y cada instante que no nos vamos es una oportunidad. ¿Qué haces que no estás diciendo te quiero a todo el que quieres? ¿Qué haces por esa niña que fuiste? Haz que pase todo eso que puede ser. Porque sí, vale, no vamos a estar para siempre, pero ahora mira, qué maravilla, lo estamos. Así que inspira. Inspiro. Mi abdomen se hincha. ¿Lo notas? El ritmo constante de la vida en tu cuerpo. Lo he encontrado. Así que, ¿por qué no dejar de pensar que llegará? Apagar ese impulso motor. ¿Cuál es el problema? Ahora mismo estoy aquí y estoy ahora. Quiero vivirlo y no pensar que lo viviré. Tracking down your soul just to make your mind, mixing all the lines, flashing in my eyes. I believe you, the sounds bumping in my mind, and we're bouncing to the music, bouncing to the